Make a buddy, you're a boy now. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Picking your can all over the place. Singing, we will rock you. Al fin ha llegado el vídeo que tanto queríais ver, espero que haya valido la pena para todos vosotros la espera. Siento mucho haber demorado la presentación, pero evidentemente para hacer algunas tomas he tenido que correr un poquito y para eso he tenido que subir la moto de vueltas, y ya sabéis que haciendo el rodaje no se puede pasar la moto de 6.000 vueltas. Así que por eso he tenido que esperar, y por culpa de las lluvias, que muchos días no he podido salir a rodar, etcétera. Pues bueno, me ha costado más tiempo de lo que yo esperaba. Afortunadamente el vídeo, como os estaba contando, ya está aquí. Espero que os haya gustado. Esta ha sido la gran decisión de mi vida, de cambiar mi amada Aprilia Twingo V4100 RR por este pedazo de pepinazo, por el bufalote, por el pedazo de bicho, por la KTM Super Duke 1290 GT. Evidentemente voy a desvelar algunas cositas que algunos entendieron y otros no. Cuando os dije que la había bautizado como el búfalo, las razones por el búfalo, alguna persona me escribió en Instagram y lo acertó. Se debía, entre otras cosas, a que el búfalo es primo hermano del toro, ¿no? Y como la KTM Super Duke de 990 había sido el torito, el toro, pues esta tenía que ser el búfalo. Entonces, evidentemente, esta se tenía que llamar el búfalo porque el pedazo de depósito que tiene hace que tenga como una joroba enorme, como si fuese un búfalo. Es muy, se ve muy tocha, muy ancha, ¿no? Y bueno, pues entre esas razones de eso y lo que tira, el par motor tan bestial que tiene, pues es las razones por las que la llamé el búfalo. Algunos ya os digo que lo habíais acertado y me lo pusisteis por Insta, y otros pues no. Todos aquellos que decían, no, pues se comprará una Kawasaki Z900. Digo, no habéis entendido nada de lo que os he intentado explicar. Mis razones para cambiar de moto no eran económicas. O sea, yo no me cambiaba la moto porque gastaba demasiado y no la podía mantener, sino porque el uso que le daba, pues me parecía poco. Al final, a la Aprilia, a pesar de que le hice más de 6.000 kilómetros en menos de 4 meses, pero bueno, luego llegaba el invierno y en invierno pues no se le daba mucho uso. Luego también para hacer otras cosas, por ejemplo, viajar en moto, que es una cosa que me encanta, es una cosa que me encantaría, ya os lo comenté, pues no era una moto para viajar, evidentemente, la Aprilia Twingo, era una moto demasiado radical y deportiva. Vámonos. Entonces, bueno, mi intención era hacerme con una moto que fuera lo mismo en cuanto a radical, fuerza, potencia, etcétera, pero sin que perdiera otro tipo de características, como pudieran ser una moto fácil de llevar, viajera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente esta era la moto que mejor encajaba, porque muchos decíais también la multiestrada, que era la que más barajabais la mayoría, junto con esta, la multiestrada. Pero la multiestrada, aunque me encanta y me gusta muchísimo, y posiblemente algún día más adelante caiga en mis manos, era una moto a la cual le faltaba un poquito más de deportividad. Es demasiado viajera con estilo deportivo, y yo buscaba algo que fuera más deportivo con algunas posibilidades de viaje. Tengo que deciros que durante todos estos meses, bueno, estos meses digo yo, durante estas 2 semanas aproximadamente, he grabado bastantes vídeos sobre el rodaje, que los pienso subir, los capítulos, en plan un poquito de cómo va el rodaje, en el cual hablo de muchas cosas que tiene la moto, para que vayáis conociéndola un poquito mejor y así también entendáis por qué los cambios de una a la otra. Entre otras cosas, evidentemente, pues mira, tiene esta maravilla que se llama cúpula, que gracias a esta cúpula pues se hace mucho más llevable una moto cuando no vas a dar caña. Cuando no vas a dar caña pues te da un poquito más igual, pero el resto del tiempo, cuando vas de viaje, cuando vas de paseo con la novia o mil razones de estas, pues se echa mucho de menos, un poquito más de comodidad, la verdad.
¡Vámonos! Bueno, como os estaba diciendo, Iron Riders, la decisión no fue nada fácil, me costó mucho tomarla y me di cuenta de que quería una moto pues un poquito más utilizable, pero que sea la misma bestia, que mientras fuese el mismo tipo de bestia, pero que fuese más utilizable, y me di de bruces con esta moto que yo ya había seguido mucho tiempo. Os cuento así muy por encima. Comparado con la Super Duke R, lleva Quickshifter, una cosa que a mí me encanta y para mí es imprescindible. Lleva las suspensiones electrónicas semiactivas, que es de lo más importante que lleva esta moto con respecto a la SDR. Luego lleva también depósito de 23 litros, que te hace una media de 360 kilómetros, o sea, es impresionante. Lleva los faros cuneteros estos que cuando inclinas se encienden, y yo al principio pensé, menuda mamonada, hasta que lo probé el primer día por la noche dije, ostras, qué maravilla, qué seguridad da, te da una referencia perfecta de dónde está el suelo, es una maravilla, de verdad, cómo ilumina todo, da mucha seguridad. Luego tiene el ABS cornering, que la SDR tampoco lo tiene eso, que es que cuando llegas a una curva puedes llegar frenando. Normalmente cuando tú llegas a una curva, si frenas, una moto se levanta y te haces un recto. Bueno, pues esta tiene ABS cornering, que lo que hace es que frena un poquito menos, pero sigue frenando y no levanta la moto. Por tanto, puedes llegar a una curva y coger el freno mientras estás tumbando. Bueno, esto no sé si lo tiene la SDR, ahora que lo voy a comentar, pero bueno, que es los intermitentes se quitan solos. Si tú los pones, a los 150 metros recorridos se quitan. Y si pasan más de 10 segundos y todavía no ha recorrido 150 metros, también se quitan. Otra cosa que no tenía la SDR hasta ahora era el control cruise, que tengo aquí a la derecha, como podéis ver. Ahora lo estoy señalando con el dedo, ¿de acuerdo? Al lado del botón de arranque, etcétera. Que lo que hace es, bueno, es un control de velocidad que de tercera, tienes que estar en tercera, cuarta, quinta, sexta marcha, y entre 50, más o menos, entre 50 kilómetros por hora y 200, tú le das y sueltas el gas y ya está, y la moto se mantiene a esa velocidad y la puedes ir variando. Luego se quita de mil maneras, pero bueno, eso ya os lo explicaré en otro vídeo. Evidentemente eso que acabo de contar lo tenía la nueva Super Duke, la de 2017 que va a salir ahora, pero no tenía ya la cúpula, el estilo de viaje, etcétera, etcétera, no lo tenía tan enganchado. Y sobre todo, y lo más importante, que ahora no os lo estoy pudiendo enseñar, pero os lo enseñaré en vídeos sucesivos, las maletas que lleva. Los anclajes ya están incorporados en el propio plástico de la moto para que metas las maletas y puedas viajar lo que te dé la gana. Realmente es tan diferente a la Super Duke y tan diferente a la Multiestrada, ¿no? Es muy complicado. ¡Wow! ¡Qué pasada! Tiene un grado de inclinación por la altura espectacular. Os voy a contar que la decisión final nunca estuvo la Multiestrada, la XR tampoco, aunque me gustaba, pero digamos que esas dos llegaron a las semifinales, pero a la final no. A las semifinales, a la verdadera final, llegaron la nueva Super Duke de 2017, que me encantaba y que ya le habían metido muchas cosas de esta. Y métete en tu carril. Y entonces, la nueva Super Duke a mí me encantaba ya, con todas las cosas que tenía, pero le faltaba el estilo de llevar las maletas, lo investigué mucho y tal, y pensé, si te vuelves a pillar la KTM, te vas a arrepentir, porque tengo, desde hace muchos años he querido viajar, pero al final me pillo unas motos que no son muy aptas para viajar, y luego siempre me arrepiento. ¡Qué maravilla! Cómo sale desde abajo. Entonces, bueno, realmente sabía que me iba a acabar arrepintiendo a la hora de intentar viajar con la Super Duke nueva. ¡Mamá, qué divertido! Entonces, bueno, me costó mucho tomar la decisión porque la otra era muy espectacular, la nueva Super Duke. Realmente de estética es, ¡buah! O sea, a mí me encanta, por lo menos. Y todas las nuevas cosas que trae me parecen un auténtico show. Pero, como os digo,
sabía que luego me iba a arrepentir de no poder tener maletas, de tener que buscarme la vida con alforjillas o con cualquier chorrada esa, la cúpula, ir demasiadas horas expuesto si estás viajando al aire, mientras que aquí puedes agacharte un pelín y te cubre perfectamente. También, por cierto, esta trae puños calefactables de serie, que no lo he dicho. Primera rascadita. No está mal, no está mal. Entonces, bueno, realmente tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, de tirar contra mi instinto. Entonces, bueno, pues al final decidí que había que jugársela por esta moto. También os digo que cuando la probé me llevé una grata impresión de cómo estaba hecha la curva de potencia con respecto a la Super Duke R. Tuve la sensación de que no se parecían en nada, en absolutamente nada. O sea, todo lo que da la Super Duke R, esta lo da mucho antes, pero bastante antes. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Esta moto a 3.000 vueltas te da 112 newtons, cuando el máximo del Atuono eran 121 newtons a 9.000 vueltas. O sea, seguía rodando en su mejor franja, ¿eh? Y esta, en cambio, te da solamente a 3.000 ya 112, casi lo mismo que te da como máximo. Pero como máximo te da 144 newtons de par motor a 6.500 vueltas, o sea, cuando todavía lo estás utilizando perfectamente el motor. Cuando empezaba a lo mejor de cualquier tetracilíndrica, como por ejemplo la Tuono, en esta ya estás dando el máximo del máximo. Entonces, bueno, en uso lógico es mucho más razonable en todo, para viajar, etcétera. Luego me llevé una gratísima impresión cuando me subí, y supuestamente, pues claro, pesa unos 20 kilos más que la Tuono y que la Super Duke R también. Y tuve la sensación todo lo contrario, de que pesaba mucho menos. Parece muy ligera por lo ágil que es, y eso es debido a que todo el peso está centrado abajo, 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 y la moto es bastante alta. Entonces se comporta como un péndulo, que es muy fácil llevarla de aquí para allá, de aquí para allá. Y a la vez tiene un rango de giro muy grande, lo cual, comparado con la Tuono, que era muy corto, la hace muy ágil y muy fácil de meter en curva, mientras que la Tuono era un poquito más vaga y perezosa, pero a cambio era mucho más estable. También os digo que hasta donde yo he probado esta moto es muy estable, o sea, al menos hasta donde yo he probado, repito, todavía, que solo llevo 1.300 kilómetros con ella.